Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a un video más aquí en Adentro en Familia JC, dijo Jovel. Esperando que se encuentren muy bien, donde sea que se encuentre mi gente aquí saludándolos un ratito, pues la verdad, acordándonos aquí de ustedes ya de subir video, gracias por los que siempre nos apoyan allí viendo los videos, aunque como han bajado bastante las vistas, pero gracias siempre a los que nos están apoyando. Hoy estamos en un, ¿qué día? Viernes, un viernesito que creo que es 4. Estamos en 4 de octubre, esperando que se encuentren muy bien donde sea que se encuentren. El día de hoy quería que me acompañaran ustedes a preparar una rica y deliciosa cena. Ahorita ya son prácticamente las, no sé, las 6 creo que son. Y voy a preparar una rica y deliciosa cena. Aquí tengo una ollita con agua, porque lo que voy a preparar son taquitos de papa. Así que acompáñenme a preparar unos ricos y deliciosos taquitos de papa. Y si ustedes los hacen diferente a como yo los voy a hacer, también déjenme su sugerencia, déjenme su comentario. Siempre no olviden de dejar su comentario, que sea con un corazoncito o con algo. Siempre el comentario de ustedes se les lee y cuando se puede se les toma en cuenta el comentario cuando es alguna sugerencia. Así es que ahí siempre no olviden dejar su comentario. Y pues, como aquí tengo ya agua, no estoy hirviendo, pero vamos a echar las papas para que se vayan ablandando. Así es que el primer paso para hacer estos ricos y deliciosos taquitos de papa, taquitos dorados de papa, va a ser poner a hervir unas papas. En este caso serían papas blancas, que son las únicas que yo conozco aquí en El Salvador. Así es que vamos a poner a hervir las papas. Cuando ya estén blanditas, vamos a continuar con lo demás. Así es que si quieren acompañarme, acompáñenme. Y si no, ahí dejen corriendo el video, que de todos modos ahí lo pueden dejar corriendo. Así es que volvemos cuando ya estén las papas sancochadas. Bueno, mi gente, y pues aquí continuamos. Ya las papas ya estuvieron alabando hasta el niño tan lindo, mi amor. Joel. ¿Qué está haciendo el niño? Estoy lavando. Lavando está el niño. ¿El qué está lavando? El guacal. Sí, se lo pusiera a hacerlo, no lo hiciera. Tan lindo, mi amor, pajarito bello. Saludos, diga. Jabón. Sí, jabón, mi amor. Sí, que ahí, como les dijo yo, abuelo, él está lavando los trastes porque ya lo ponemos a hacer oficio. Que vaya ya aprendiendo a hacer oficio. Bueno, pues, la verdad que sí sea cuando esté grande y que no cambie. Por estar jugando agua, lo hace. Se pone a jugar agua y solo dice que está lavando. Mamá, ¿qué, mi amor? Lavando está, mi amor. ¿Sí? Tan lindo, mi amor. Mamá, guacal. Lavando el guacal está. ¿Sí? Así es que por acá tenemos ya lo que son las papas sancochadas. Miren, ya estuvieron, ya están sancochadas. Ya solo falta darles aquí con esto. Yo ahí ando de mi mami dejé un. No, no me lo traje. Pues. No, sí, pues sí me lo traje. No me acuerdo. Tengo un aplastador, pero no sé si lo dejan de mi mami, lo traje, ya lo voy a buscar, a ver si lo hay. Y pues por aquí tenemos lo que es tomate y cebolla picado, que eso le vamos a poner a sofreír para sofreír la papa. Vamos a poner a fuego bajito para que no se, para que se cueza bien, ¿vale? Y voy a buscar a ver si lo hay, porque no, yo creo que ya lo dejé. Este es más práctico, la verdad, para aplastar, para que la caja no lo use. ¿Ah? No te entiendo, mi amor. Ah, sí, mi amor. Tan lindo, mi pajarito. Bueno, vamos a esperar que se sofría esto para echar la papa aquí. Y aprovechando echarle la papa, lo que es el consomé y la sal, porque no lo he estado bien. Hombre, qué facilito, chelo. Facilito. Ya voy a conseguir un tripié y le voy a poner la cámara aquí mejor, más cerca y más enfrente, porque aquí me toca de espaldas para ustedes. Y pues, para que vean el alma de más cerca. Así que, miren, queda bien triturada la papa. Bien triturada la papa, queda exquisita. Así es que la vamos a poner a medio sofreír la papa con sal, cebolla y tomate.
Vamos a echarle. Facilito. Solo vamos a esperar que esto quede sofría y ponemos a sofreír lo que es la papa con todos los ingredientes que están aquí. Bueno, ya que el tomate esté sofrito, vamos a echarle la papita. Deliciosa papa. De mis verduras favoritas, la que siempre prefiero, la verdad. Y ahí las demás me las como por obligación. Ah, no, el guisil también me gusta, pero no es que me guste tanto como la papa. Sí, mi amor, jabón debe estar jugando todo. Y hoy vamos con el consomé, a manera de darle saborcito a la papa para que cuando ya esté en el taquito, sí mi amor, cuando ya esté en el taquito, ya no esté tan insípida. Me gusta más poner a sancochar la papa mejor así en cuadritos ya pelada, porque así de un solo a la hora que estáis viendo, le agrego lo que es el consomé y la sal para que no cueste tanto ese echársela después, porque aquí hay que mover bien para que no le quede a un solo lado la papa en el consomé. Le vamos a dar un poquito más de fuego. Aquí le vamos a echar un poquito más. Y vamos a ir probando cómo nos queda. Vamos a ir probando cómo nos queda, mi gente, y luego les muestro lo que sigue. Bueno, mi gente, y hoy vamos a hacer lo que son las tortillas de harina. O sea, de harina de maíz. Estas van a ir, ¿cómo dice? No me acuerdo cómo se dice. Artesanales, no nos dice así, pero bien. Y pues esto lleva bastante agua, gente, para amasar esta harinita. Bueno, ya miren, aquí tengo la masa lista para hacer las tortillitas. Y pues yo a veces las hago de maíz, desde que yo cuezo y voy a hacer las tortillas, pero hoy decidí hacerla de estas porque la verdad es que las dos formas quedan buenas, pero esta tortilla de harina me gusta más cuando es frita. Tiene un sabor bien rico cuando se fríe. Me gusta bastante. Porque si digamos después de que esté la tortilla aquí y yo la quiero freír, la frío y tiene un sabor bastante rico. La verdad me gusta. Uy, yo le voy a pegar aquí esto. Como la costumbre de que siempre lo parto diferente. Y bueno, aquí me prestaron esta maquinita porque la que yo tengo es un poco más pequeña. Ay, me cayó mi dinero. Un poco más pequeña. Entonces las tortillas me salen más pequeñitas y no me salen tan delgaditas. Y en esta máquina, como aplasta bien, me salen más delgaditas las tortillas. Vamos a ver si me voltea. Están tan delgadas que me cuesta más, la verdad. Así delgadas me cuesta más. Pero me gusta más que me queden así delgaditas. Y pues me gusta hacer bastante así tortillitas de estas. Así de delgaditas, pero todo lo que sea para tacos, para... Uy, está muy grande de ahí. Mira, me rajó ahí. No, hombre, chelo. Mucho la aplasté. Le voy a meter menos presión. Y pues mientras hago las tortillas, gente, ahí le voy haciendo una pausa y luego les muestro ya cuando esté rellenando los taquitos y ya cuando los esté echando a freír. Bueno, y aquí ya hice las tortillas, mi gente, y pues voy a proseguir a preparar los taquitos, a hacer los taquitos. Vamos a ver con la cuchara, dijo. Y pues aquí los puse en este papel aluminio para que se aguade la tortilla. Ahí la voy metiendo cuando la va bastando la tortilla, para que se aguade y pues pueda enrollar el taquito uno. Y pues por ahí ya tengo lo que es aceite calentado. Aquí me queda un taquito. No me gusta que a veces se me hablen de estos lados. Hay quienes que les meten que les meten un palillo. Pero creo que ahorita no hay. Y pues, después hay que estarle sacando el palillo también. Así es que lo vamos a dejar así. Tal vez hoy no se me hable. Porque creo que no se le echa mucho también. Yo que mucho le echo. Pero es que así son ricos. Con bastantito. Con bastantito con que... Así es que vamos a ir rellenando de papita y cuando tengamos ya varios hechos, lo vamos a ir agregando al aceite que ya estoy calentando. Yo creo que ya está caliente porque ya está sonando el aceite.
Aunque en esa cacerola que lo puedo freír no cabe mucho. De última más esta tortillita verde no la voy a poder hacer así un poquito porque es muy chiquita. ¿Ven? Bien aguadita, ¿ves? Ahí el aluminio mantiene bien aguadita la tortilla. Ya cuando se lava así ya se olvida. Pero eso es normal. Si es que voy friendo esto que ya tengo aquí y luego les muestro cuando ya hayan estado todos. Se me abrió este. Cuando hayan estado todos. Bueno, mi gente, pues aquí como pueden ver ya están todos los taquitos hechos. Ya estos están para freír. Y pues aquí estoy sacando lo que son los taquitos ya fritos. Miren por allá. Ay, un poco más. Por allá ya tengo varios fritos. La verdad me salieron bastantes con poquitas papas. Prácticamente como una libra de papas. Me salieron varios taquitos. Así es que podría decir que abunde. Vamos a ir echando esto. Vamos a ir echando esto hacia el aceite para que se vayan friendo. Y ya prácticamente esto ya son los últimos, ya estos serían todos y aquí ya se ponen con cuidado porque no me abren. Bueno, aunque a mí siempre me quedan algo abiertos, pero no como al principio, porque cuando los empecé a hacer se me abrían así todos. Así es que, como dicen, la técnica uno la va mejorando y pues aquí ya voy un poquito más mejorando la técnica para hacer los taquitos de papa que la verdad a mí me fascinan. Yo digo que un día de estos voy a intentar hacerlos con queso adentro, con queso este de pupusas. Así es que un día de estos lo voy a intentar hacer y como les dije al iniciar el video, si ustedes tienen otra técnica o otra manera de hacer los taquitos, ahí déjenme su comentario. Siempre no olviden dejar su like y nos vamos a ir viendo en un próximo video que ya nos vamos a saborear su taquito. Entonces no me falta servirlo, así que mejor pausa y ya volvemos. Bueno, y hoy vamos a servir un plato que esto prácticamente me hizo falta la lechuga, pero hoy no pasaron los verdureros y el único que pasó pues en el río estaba yo. Así es que lo único que le vamos a agregar es cremita y también lleva rábano, pero aquí lo vamos a comer con lo que hay, mi queso. Y le va a faltar la salsita, pero es de esa no he comprado y pues para hacerla no la quise servir, así que solamente con esto, ¿sí? Así que dando rico y dulce taquito, ya me está haciendo agua a la boca. Saludos y bendiciones para toda mi gente. Gracias por siempre.